Y bueno, pues como decía Miguel, voy a hablar de trastorno bipolar y patología dual. Y si en esquizofrenia hay poca evidencia, tengo que decir que en trastorno bipolar no estamos mejor, sino prácticamente lo contrario. ¿no? Hay muy poquita publicación que contesta las preguntas que realmente nos, nos hacemos eh, de si hay tratamientos que mejoran eh, digamos, el consumo de sustancias en aquellos pacientes que tienen un trastorno bipolar. Eh, esto, como ha comentado belén, eh, forma parte de una guía que queremos hacer y, y en el grupo de trabajo de trastorno bipolar y uso de sustancias hay otras personas que han colaborado en la recogida de datos que voy a presentar y bueno pues en, eh, en agradecimiento pongo aquí sus nombres son josé manuel goicolea eh, iñaki zorrilla miguel andavaso carlos roncero y luis caballero Bien, pues para centrarnos un poco, el, y al haber tan poca evidencia, he querido recoger también algunos datos epidemiológicos y algunos otros aspectos que creo que también tienen interés para centrar el tema. ¿no? Entonces, el esquema que voy a seguir es este que veis en la, en la diapositiva. En primer lugar, si el trastorno bipolar es una enfermedad con riesgo para el consumo de sustancias, sabemos que sí, pero bueno, vamos a centrar un poco cuál es ese riesgo. ¿Qué pacientes dentro del trastorno bipolar. Consumen o tienen más riesgo de consumo, porque desde luego el riesgo no es el mismo para todos. Eh, por otro lado, sí mejora el consumo con el tratamiento habitual del trastorno bipolar. Como ha comentado Belén, la mayoría de los ensayos están diseñados de forma que primero los pacientes tienen un tratamiento, el que sea, el de las guías de trastorno bipolar, y sobre ese se diseña si una sustancia, un, un fármaco añadido, mejora o disminuye el consumo o incluso mejora los síntomas de la enfermedad en esos pacientes que tienen una patología dual. O sea que ese es el, el marco en el que trabajamos, no pensar que es un tratamiento que damos a alguien que no toma nada, sino que es alguien que muchas veces está con sales de litio o con valproato o con otro tipo de, de eh, tratamiento. Y luego, en, en último lugar, ya presentaré los datos que tenemos de la guía, que está ya a punto de, de bueno, casi de terminarse, ¿no? las evidencias que hay eh, del tratamiento del consumo de sustancias en el trastorno eh, bipolar. Bien, ¿cuál es entonces un poco la dimensión del problema? De acuerdo a varios estudios, por ejemplo, esta es una diapositiva del step bd un, uno de los eh, estudios así más eh, con más muestra dentro de, de trastorno bipolar, aunque hay muchos otros. Eh, de acuerdo a este estudio, casi la mitad de los pacientes con trastorno bipolar han consumido sustancias a lo largo de su vida. Digamos, el, el parámetro este, que es el consumo a lo largo de la vida de una sustancia, es del 48%. Eh, si consideramos no el uso pasado o el uso a lo largo de la vida, sino el uso en un momento concreto y tomando una muestra de pacientes no de eh, primeros episodios, sino de pacientes bipolares eh, pues que puede haber en, en, eh, en una determinada población, se ve que el consumo es bastante más bajo. En este estudio, por ejemplo, se hablaba de un 8% de alcohol y de un 5% de otras sustancias. Unos niveles un poquito bajos, hay otros estudios que dan tasas más altas. Os pongo aquí algunos de ellos. Por ejemplo, eh, se habla de una prevalencia a lo largo de la vida del 58% en este estudio. En el NERSAC, en el ECA del 61% también a lo largo de la vida, en trastorno bipolar tipo 2 un poquito más bajo, en otros estudios eh, tasas similares, ligeramente más bajas, ligeramente más altas pero alrededor del 50%. Y si vamos ya a otras sustancias, por ejemplo eh, cocaína que lo comentaba Marta, el, en este estudio, en este estudio que está hecho en veteranos que suelen tener tasas un poquito más elevadas que en otras muestras. Eh, veis que la tasa de uso de cocaína se acerca al 20%. En otras muestras mmm, son un poquito más bajos. Por ejemplo, en este veis cocaína 11,3%. Bueno, todo depende un poco de la metodología que usemos, prevalencia a lo largo de la vida o prevalencia en un momento concreto, pero en cualquier caso tasas importantes de consumo de sustancias más alcohol seguido de cannabis y luego por último cocaína, pero siempre por encima del 10% de la población con un consumo lo que son tasas realmente eh, importantes. Si hablamos de tabaco, que en estos estudios no estaba incluido el tabaco, porque el tabaco sabéis que es tremendamente prevalente y entonces ya nos eh, diríamos prácticamente que la mayoría de los pacientes bipolares son consumidores, en este estudio que hicimos nosotros hace ya un montón de años, vimos que el 63% de los pacientes bipolares habían fumado a lo largo de la vida, Y esto era superior al grupo control. Estos son datos del año 94, o sea que es todavía la, el consumo en población general era más alto que el que tenemos en este momento. Y tenían un, un uso de tabaco en el momento actual del 51%. Esto nos indica que hay un porcentaje de pacientes que eran capaces de dejar el tabaco con los tratamientos habituales, pero muchos de ellos, sin embargo, no lo dejan. ¿no? No, eh, el tratamiento habitual no les predispone al abandono del tabaco. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué consumen los pacientes bipolares? ¿Por qué hay una prevalencia tan grande a lo largo de la vida del 50%? Bueno, pues probablemente hay muchas hipótesis. No sé si está Miguel Casas aquí. El otro día sí que estaba en Madrid y hablábamos del tema de la. Siempre comenta ¿no? el tema de la automedicación, el, el conseguir, bueno, pues consolarse de alguna manera, disminuir los síntomas, eh, disminuir la, la angustia, la ansiedad. Eh, la depresión, pero también hay otros factores que creo que son relevantes y voy a hablar de uno que me parece que es fundamental y que es la edad de comienzo. La edad de comienzo del trastorno es una variable importante en la mayor parte de las enfermedades, no psiquiátricas solo, sino de, de toda la medicina. Sabéis que no es lo mismo un cáncer que comienza a una edad temprana o a una edad tardía. La carga genética siempre va a ser habitualmente mayor cuando la, edad, cuando la enfermedad surge en edades tempranas. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el trastorno bipolar. Sabéis que es una enfermedad con una carga genética importante, pero también con unas circunstancias ambientales que determinan a veces la edad de comienzo, hacen que se precipite antes la enfermedad, y eh, es una enfermedad que se desarrolla habitualmente o que surge habitualmente entre los 15 y 25 años, sobre todo en el grupo de pacientes con una edad de comienzo más temprana, que es el más eh, frecuente, y esto genera una quiebra vital. Eh, absoluta esto es lo que suele ocurrir el que está estudiando eh, se queda descolocado y tiene que volver a recomponerse para ver si continúa estudiando o no el que trabaja lo mismo etcétera esto hace pensar que probablemente este factor sea un factor de vulnerabilidad común porque esta es la edad en la que también la mayor parte de las personas que consumen sustancias van a empezar el consumo. Entonces ya tendríamos como dos factores, no solo la automedicación, sino también una vulnerabilidad común al consumo. Otras teorías dicen que en realidad es una vulnerabilidad común, pero con un factor mediador eh, común, que sería la ansiedad. Aquellos pacientes más ansiosos, que son además los pacientes que tienen síntomas mixtos, los que peor van, etc., también van a tener mayor. Tendencia a consumir sustancias, con lo cual se nos complica todavía más el tratamiento de este grupo de pacientes que son más difíciles de tratar. Por eso, una de las propuestas que se han hecho a lo largo de, de la historia de la investigación en trastorno bipolar es la clasificación. Sabéis que se habla mucho del estadiaje, etcétera, pero también se habla de. Hacer subgrupos en función a una serie de parámetros, y hay dos parámetros que me parecen especialmente relevantes. Eh, una es la edad de comienzo, que ya he hablado de ella, y otra es la polaridad del episodio. Es un tema muy estudiado, por ejemplo, por el grupo de Eduard, ¿no? Y por yo creo que también por todos los grupos del ciberSAM que, que trabajamos en trastorno bipolar, y la combinación de los dos, edad de comienzo temprano, o edad de comienzo tardío y inicio temprano, early. Eh, ManIC digamos, los, estos serían los maníacos de comienzo temprano, los depresivos de comienzo temprano, los eh, maníacos de, ten, de comienzo tardíaco y los eh, eh, depresivos de comienzo tardíaco. Eh, en los cuatro grupos digamos tienen pronósticos eh, diferentes y en cualquier caso siempre los de comienzo tardío mejor pronóstico y los de comienzo temprano Peor pronóstico. Si lo vemos de otra manera, lo vamos a ver un poco así a lo largo de, del tiempo: inicio temprano, peor, inicio tardío, mejor, pero no es lo mismo estar deprimido, porque cuando eres joven y tienes más polaridad depresiva, estás en mayor riesgo. No es lo mismo estar deprimido que estar maníaco, esto es evidente, ¿no? Entonces, aunque realmente el estar maníaco te predispone al consumo de sustancias, Veremos más adelante cómo el estar deprimido te impide dejar la sustancia. Es decir, que una cosa es el riesgo de contactar con la droga pero el que contacta con la droga y tiene un perfil maníaco va a estar más capacitado para dejarlo si controlamos un poco la enfermedad y en cambio el que está deprimido es más difícil que lo deje aunque esté en tratamiento y aunque cumpla con el tratamiento. Y al hablar de cumplimiento ya pasamos a un segundo factor que ya no es ni la edad ni la polaridad y es que el consumo de sustancias nos va a disminuir muchísimo la adherencia. Y en el ensayo clínico que comentabais que se podía hacer y que creo que es una magnífica idea, uno de los problemas que podríamos tener muchas veces con los laboratorios farmacéuticos es que como los pacientes no cumplen bien con el tratamiento, a veces al final no salen resultados porque no queda muestra que tome bien. ¿no? Se, nos, se nos quedan muy pequeñitos los grupos de pacientes que realmente están haciendo el tratamiento de manera adecuada. En cualquier caso, pues muchos problemas ¿no? y dificultades para el diseño que hay que pensarlo muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo son estos pacientes? Yo creo que si estáis aquí, muchas personas que veis patología dual, pues te lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero quizás la. La, el gran drama del consumo de la patología dual es que es una patología más grave que se ha tratado siempre como si fuera más leve ¿no? es decir que no ha habido coordinación cada uno ha hecho se le ha pasado el paquete de un lado para otro y bueno pues desde el punto de vista de la gestión para mí ha sido nefasta hasta hace poco que bueno se han ido integrando las redes nosotros tenemos la suerte de que están integradas desde hace bastante tiempo en el país vasco pero aún así yo creo que había algunas cosas que pulir que ya se van eh, puliendo en cualquier caso son, eh, personas que idealmente tendrían que tener un seguimiento muy intensivo porque son personas más frágiles, evidentemente, y sin embargo, se les hemos tratado o se les ha tratado un poco como si no hubiera que hacerles este seguimiento intensivo y como si voluntariamente estuvieran, eh, no sé, haciéndose daño y haciendo daño a los demás. ¿no? Luego, la situación real es que muchas veces no hay seguimiento, son personas eh, que... Muchas veces son jóvenes, la mayoría de las veces son jóvenes, con síntomas mixtos, con ansiedad, como he ido comentando. Además, muchas veces con síntomas psicóticos que quedan un poco como tapados por el consumo, pero que si rascas ves que ahí hay sintomatología psicótica y, bueno, pues evidentemente consumidores. El punto de la adherencia, que ya lo he comentado, y algunos otros rasgos que también son importantes y que se han ido, no me voy a enrollar mucho con el tema, pero, por ejemplo... Hay, se habla siempre de que esto afecta más a los hombres, pero hay mujeres, y entre las mujeres muchas son solteras sin hijos o divorciadas con hijos que les, generan unos, les acarrean unos problemas sociales impresionantes esta patología que nosotros no somos capaces de, de tratar adecuadamente. ¿no? Y bueno, pues eh, el resto de, de cuestiones ya las he comentado. ¿Cómo tratamos habitualmente el trastorno bipolar? Y la pregunta que decía yo es: antes de llegar a la guía, ¿conseguimos con? el tratamento habitual disminuir o consumo, es decir, aunque vamos a a revisar que hai diseñado específicamente para esto, sin esto que conseguimos, ¿no? en aquellos pacientes con patología dual. Bueno, pues ya he adelantado un poco. Nosotros nos, este tema nos ha preocupado bastante. Hicimos un, un estudio en una muestra seguida durante 10 años que correspondía a, a dos tesis doctorales, la de Purificación López y la de José Luis Pérez de Heredia, que, que veo que está aquí en, en la sala. Y bueno, pues en este seguimiento de 10 años vimos cómo los pacientes que os decía con polaridad maníaca dejaban con bastante facilidad. El alcohol en este caso y también las sustancias, veremos en la siguiente diapositiva. Al principio los maníacos consumían con mucha frecuencia, veis que casi la mitad, 43%, pero a lo largo de los años, ya a los, a, a los dos años de seguimiento, ya solo la mitad consumían. Es decir, que vemos que el tratamiento habitual ya es bastante eficaz en estos casos. Eh, a los 10 años se conseguían todavía más mejorías, ¿no? el 16% va a consumir. En cambio, en el polo depresivo vemos que aquí es donde vamos a tener que hacer la investigación, ¿no? porque consumían algo menos, el 35%, porque tienen menos capacidad de ponerse en contacto pues, con, con la droga, por este, precisamente por este polo depresivo, pero sin embargo casi no dejan de consumir, no pueden. Y veis que los que dejan lo dejan pronto, pero de, entre el, el año 2 y el año 10 prácticamente no hay diferencia. De 25% de consumidores a 23%. Luego ahí no llegamos. Y esto es un problema sanitario que deberíamos abordar de alguna forma. Si vamos a otras sustancias, peor todavía. ¿eh? Peor todavía porque, o mejor para algunos, la, el polo maníaco veis que los resultados son fantásticos, que probablemente aquí no nos tendríamos ni que plantear la guía, porque tenemos un 13% de consumo, son casi todo cannabis en este en este grupo, ¿eh? un 13,6% de consumo al principio y acabamos en un 2,3, es decir es un problema prácticamente inexistente, plantear un diseño aquí sería casi absurdo. Sin embargo, hacerlo aquí es absolutamente necesario. Tenemos menos consumidores al inicio un 10% de consumidores, en el, los pacientes con polo depresivo, pero veis que no deja nadie a los dos años de consumir, nadie. Eh? Y a los 10 años, el 7,7% continúa consumiendo, a pesar de que hemos hecho tratamientos largos, que habremos, esto es un estudio naturalístico, que habremos hecho lo imposible por mejorar la evolución de estos pacientes, sin embargo, aquí hay que ponerle remedio y hacer alguna eh, estrategia, ¿no? y una puede ser un ensayo clínico. ¿Qué diferencia hay entre las personas que, por ejemplo, dejan, son capaces de dejar, pongo aquí el ejemplo del cannabis, y las que no? Bueno, me ha gustado este, este artículo, porque aunque no es una gran revista, pero desde luego, bueno, no es un lancet, pero desde luego creo que encuentra cuestiones que son interesantes y que me, pare, me ha parecido, pues. Relevante traerlo aquí a esta reunión. Encuentran cuatro factores asociados a la capacidad para abandonar el cannabis. Eh, una es el menor tiempo de consumo. Luego abordemos pronto a los pacientes y si hacemos un ensayo. Intentemos hacerlo en las primeras fases del consumo, no, no cuando alguien lleva 20 años consumiendo que es que ya forma parte de su de su eh, organismo prácticamente, no, ese consumo. La gravedad de la adicción no es lo mismo. Menos cantidad que más cantidad. Eso también. Es evidente. el hecho de que continúe teniendo síntomas de, síntomas de depresión y síntomas de ansiedad dificulta muchísimo el abandono de, de una sustancia y todos lo podemos entender. ¿no? nos cuesta ponernos a régimen por ejemplo para adelgazar cuando estamos más frágiles. imaginémonos pues alguien que tiene una sustancia que le produce un enganche tremendo. el nivel educativo cuanto más eh, mejor nivel educativo mejor también eh, o más capacidad para abandonar las sustancias. Y el contacto con otros usuarios, que en este caso es negativo. ¿no? Cuando, si tu grupo de amigos consume, pues evidentemente va a ser más difícil dejarlo. Bien, esto nos hace pensar que el tratamiento debe ser temprano, que deberíamos integrar a los pacientes en grupos de pues, formación, sobre todo los jóvenes. ¿no? se quedan Nosotros estamos asustados, veníamos comentándolo en el tren, la cantidad de chicos, de niños que tenemos que no están escolarizados eh, cuando es obligatoria la. La escolaridad, ¿no? Niños de entre 14 y 16 años que unos por otros no van al, al colegio. ¿no? Y el tratamiento, el abordaje psicosocial, la integración, ¿no? porque, claro, es muy fácil decir no vayas con tus amigos, pero bueno, cuál es la alternativa. ¿no? Y el tratamiento de la ansiedad y también el tratamiento de la depresión, pero el tratamiento de la ansiedad como algo importante, porque estar, estando ansioso es más fácil, desde luego, consumir. Hablábamos de los eh, pacientes mixtos y aquí también tenemos datos ya más objetivables, que lo veis en el diagrama de barras. Eh, aquí combinamos dos, dos cuestiones, esta es una muestra de 169 pacientes y combinamos los que tienen episodios mixtos y los que consumen. Entonces vemos que los que tienen episodios mixtos y consumen tienen... Una media en 10 años de 12 hospitalizaciones, que es una tasa importante. Los mixtos que no consumen, en cambio, tienen la mitad. O sea que ya vemos que el factor consumo es un factor que bueno, los gerentes y los gestores tendrían que estar todo el día eh, preocupados en los tratamientos ¿no? de, estos, de estos pacientes. El consumo en los que no son mixtos, veis que influye, pero no tanto. ¿no? O sea, más, eh, tienen más hospitalizaciones que los mixtos que no consumen. Pero bueno, tienen ocho ¿eh? Y los que no consumen y no son mixtos, muchas menos eh, hospitalizaciones. O sea que vemos que estos son dos factores de un peso enorme en el pronóstico, por lo menos en el pronóstico de hospitalización de los pacientes bipolares. Otro aspecto que, que nos planteamos en clínica es si cuando, y sobre todo las familias, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder, si no lo deja, va a haber un daño irreversible? Cuánto tiempo necesita el paciente, eh, digamos, de de consumo para que se produzca un daño que sea irreversible. Es una, una pregunta que muchas veces no sabemos contestar. Sabemos que cuanto más tiempo se consuma, pues más eh, peor. ¿no? Y luego también hay diferencias individuales ¿no? que dependen de, de factores como la nutrición o como otros, otros factores. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que el consumo de sustancias, este es un, un trabajo ya antiguo, pero que se asocia a peor, eh, por ejemplo, cognición. Y la, la mala cognición sabemos todos también que se asocia a peor funcionalidad y a peor calidad de vida. Y este es un trabajo del grupo de, de Gabriel Rubio, en el que lo que hacen es ver la recuperación cognitiva en la medida en que se va abandonando eh, el consumo, en este caso el alcohol. Y lo que ven es que, dependiendo del tiempo, de abandono, es decir, a los pocos meses a lo mejor no hay casi diferencia en la cognición, no mejora rápidamente la cognición. Al principio el nivel de recuperación es sutil, sobre todo en cuestiones como la velocidad de, de procesamiento, la atención y la memoria, y algunas cuestiones no mejoran, como por ejemplo la función ejecutiva. A medida que va pasando más tiempo, sí se van recuperando algunas de las funciones. Y cuando ya pasa bastante más tiempo, que serían dos años, se recuperan completamente en la muestra que él tiene. Que no en este momento no os puedo decir cuánto tiempo llevaban de consumo, era un tiempo largo, pero no recuerdo eh, la media. Pero lo que sí que sí que parece es que la función ejecutiva no acababa de recuperarse con este seguimiento de cuatro años nosotros tenemos también un trabajo en este sentido no de cognición porque no medimos la cognición pero sí de funcionalidad y veíamos y este es un grupo de pacientes que integra, son primeros episodios integran pacientes con esquizofrenia y pacientes con un primer episodio bipolar y lo que vimos es que el abandono del cannabis esta es la funcionalidad y a, me, a más alto mejor aquí tenemos el nivel basal y en la medida que van eh, pasando el tiempo, que son un total de ocho años, los que están en verde son los que abandonan el cannabis y los que están en rojo son los que continúan consumiendo. Y veis cómo al principio, al cabo de un año, la funcionalidad es igual entre los que dejan y los que no dejan el cannabis. Pero a medida que va pasando más tiempo, van habiendo más diferencias entre los dos grupos. Y así, los pacientes que continúan consumiendo empeoran su funcionalidad a pesar de que ya ya no estaban agudos, ya no estaban, eh, digamos, que hospitalizados, pero van empeorando, mientras que los que dejan el cannabis van mejorando. Y las diferencias son significativas a partir del quinto año. Entonces, desde nuestro punto de vista, la mejoría se produciría a largo plazo. Eh, no a, a lo mejor hay una mejoría más sutil a corto, pero se puede seguir mejorando a largo plazo. Y otro aspecto que creo que es importante es la el policonsumo y la secuencia de abandono de, de sustancias, es decir, muchos de nuestros pacientes les planteamos, bueno, ¿por qué no aprovechas la hospitalización para dejar de fumar, por ejemplo? Dice, uy, es que yo he dejado la cocaína y ya con eso no voy a dejar y esto es lógico, no, lo, lo podemos comprender todos. Es decir, cuando hay un policonsumo, normalmente los pacientes van a dejar primero aquellas sustancias que son que consideran que son más que les perjudican más a su salud. Y lo curioso es que esto es un estudio a seis meses de primeros episodios psicóticos y vemos que los pacientes, la mayoría dejan los estimulantes, son capaces de dejar los estimulantes, casi el 80%. El cannabis lo dejan la mitad de los pacientes en, en estos primeros seis meses. El alcohol, bueno, poquitos, el 20%, y el tabaco, ninguno. Ninguno de nuestros pacientes consigue o quiere dejar el tabaco en los seis primeros meses de tratamiento. Bien, pasamos ya al tema de la guía para centrarnos un poco en, en el tema. Entonces las preguntas pico hay más, pero bueno no quería traer millones de preguntas y he traído estas tres. Eh, una es la reducción clínica de los síntomas del trastorno bipolar añadiendo una sustancia, un, un fármaco para el tratamiento de un trastorno bipolar que ya estaba en tratamiento. Esto es importante. Eh, la mejoría del uso de sustancias que sería la pregunta quizás más relevante o más interesante y si sí, hay una mejoría global en funcionalidad, ¿no? no solamente en el consumo, sino también funcional con la, al añadir esta, eh, esta, este fármaco, ¿no? este nuevo fármaco. Eh, ¿Con alcohol qué tenemos? Pues tenemos eh, estudios con valproato, con altrexona, con ketiapina y con acamprosato. También con disulfirán, pero no para esta pregunta, que sería la mejoría de los síntomas maníacos. Y lo que vemos es que se produce una mejoría de los síntomas maníacos, pero que no llega a ser significativa. Es una tendencia, veis, que roza el cero y entonces no podríamos concluir que hay una mejoría de los síntomas maníacos cuando ponemos en común la mejoría de todos estos tratamientos, ¿no? Valproato, Naltrexona, Ketiapina y Acamprosato. Y aquí tenéis los estudios individuales que muchas veces son de muy poquitos pacientes. Por ejemplo, veis que este, de Acamprosato... Sí que era positivo, positivo, pero la muestra total es de 14 pacientes. Entonces, real, 14 frente a 16, con lo cual son muestras muy pequeñas para poder llegar a conclusiones. En síntomas depresivos, hemos dicho que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, pues tampoco, ¿eh? tampoco nos sale eh, significativo. Nuevamente roza aquí el, el cero. Y aquí, de nuevo, tenemos estudios con valproato, altrexona, ketiapina y acamprosato. Y nuevamente es el acamprosato el que parece que sí que que mejora y también tenemos este estudio de Naltrexona que también parece que mejora pero eh, son también pues, grupos muy muy pequeños el estudio de la camprosato es el mismo de antes y el de Naltrexona van a ser eh, 20, pacien 20 pacientes en total o sea que en una rama y 23 en la otra o sea que son eh, niveles pues, muy muy bajos con necesidad de hacer eh, más estudios ¿Mejora el uso de sustancias? Pues tenemos eh, diseños con disulfiram, naltrexona y combinación. En realidad es el mismo estudio, lo que pasa es que hay cuatro ramas ¿no? de, de tratamiento. Y lo que vemos en este caso es que sí, ¿eh? que sí que mejora. De nuevo, las muestras son pequeñísimas: 17, 17, 17 y 15, 15, 15. 15. O sea que. De nuevo, mucha precaución al sacar conclusiones positivas. Ahora, por lo menos es una cierta esperanza ¿no? eh, con respecto a lo que nos estamos preguntando. Eh, si hablamos ya no de la mejoría del uso de sustancias desde el punto de vista psiquiátrico o del psiquiatra, sino lo que piensa el paciente, pues también sale positivo, que también son buenas, buenas noticias. Y si lo medimos de otra manera, los días que no se bebe, que sabéis que es una de las formas que tenemos de medir, sí que se encuentra con la combinación de todos los tratamientos nuevamente que hay una mejoría. Y en este caso, disulfiran, altrexona la mezcla de los dos, pero también incluimos en este caso un estudio con valproato, que veis que individualmente no era positivo. ¿eh? Así que. Bueno, pues la globalidad parece que sí y en este caso lo mismo con, eh, la, eh, digamos, la, el autorregistro, ¿no? el self-report. Eh, veis que está al revés, pero no es que, sea, eh, que favorezca el placebo, es que hemos cambiado en la gráfica, ha quedado al, al otro lado. Bien, vamos a pasar entonces a otra sustancia, las anfetaminas. No tenemos a, apenas datos de eh, estudios con anfetaminas, pero bueno, hay un estudio y lo he traído, son 48 pacientes, random, este es el estudio, ...está publicado en el Journal of Affective Disorders. Son 48 pacientes randomizados... ...que han tenido al menos una visita... ...y se incluyen todo tipo de bipolares... ...uno, 2 y no especificado... ...con esa comorbilidad con anfetaminas... ...y se mide la sintomatología depresiva... ...que es una buena idea por lo que hemos hablado... ...y se les trata con citicolina. Es curioso porque en principio... ...como os podéis imaginar... ...era un tratamiento más encaminado... ...a la mejoría de síntomas cognitivos. ¿no? Y lo que se ve es que este estudio es negativo para el uso de anfetaminas, es decir, no mejora eh, la utilización o no disminuye la utilización de anfetaminas, pero sí que es positivo para los síntomas depresivos, lo cual es bastante buena noticia. Es nuevamente es muy pequeñito, no, no tanto comparado con otros, pero bueno, son 48 pacientes randomizados, pero y además se ve que con citicolina eh, hay una mayor retención en el estudio. Bueno, también nuevamente un poco de esperanza, ¿no? Para para nuestros pacientes. Y con cocaína tenemos este estudio con la motrigina, que creo que también es eh, interesante. La medida principal no hay diferencias eh, significativas. Ya sabéis que la, la motrigina. Va focalizada más a síntomas depresivos. O sea que estamos un poco en lo de, en lo de siempre. Parece que eh, vamos buscando mejorar la depresión en estos casos. Es un estudio amplio para lo que hay, ¿no? de 112 pacientes. No encuentran diferencias en el ánimo ni en el consumo de cocaína, que era el objetivo primario del estudio, pero sí que hay de una diferencia en un objetivo secundario que es el dinero gastado en cocaína. O sea que dan positivos, pero parece o parecería, si, si se puede considerar desde luego en nuestra guía seguro que no, no, pero que es un objetivo secundario, pero bueno, que por lo menos hay un gasto menor de dólares en el uso de sustancias con la lamotrigina. Bien, y hay otro estudio que lo he separado de los anteriores, por un lado porque combina cocaína y anfetaminas, y por otro porque no hay placebo, y una de las cosas que nosotros queríamos era comparar las sustancias con placebo, un poco por la metodología ¿no? de, de la guía. Pero bueno, como hay tan poquito, también lo he querido traer, en este estudio se compara ketiapina con risperidona, en abusadores de coca o de anfetaminas. Y al final hay 48, eh, 42 pacientes elegibles con ketiapina y 38 con risperidona. Los dos grupos mejoran, pero no hay diferencias entre, las dos, eh, entre los dos tratamientos en las variables de ánimo o de craving. Bueno, y ya para, para finalizar, la última sustancia, el tabaco. Eh, desolador lo del estudio, porque tú te animas cuando ves un titular ¿no? con un título así, digo, menos mal, hay un, hay un trabajo con tabaco en pacientes bipolares, qué ilusión. Y ya te vas y te primero te lees el resumen y dices, bueno, vale, y ya cuando vas a la letra pequeña y te miras todo y toda la metodología grade y tal, dices al final había seis pacientes bipolares con placebo, con placebo, y cuatro con la sustancia activa. Entonces es que no puedo ni comentar el resultado, que por supuesto no está extrapolado para los bipolares, pero que bueno, que esto es, esto es el desierto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a pasar. Y como conclusión, pues hay que decir que no hay suficientes evidencias sobre la eficacia de tratamientos específicos para disminuir el consumo de sustancias en patología dual, que lo que más tenemos, lo que más se puede acercar, no es una evidencia, pero bueno, una esperanza, quizás es la naltrexona y el disulfiram, son los, los dos eh, tratamientos que podrían tener un cierto. Eh, bueno, pues eficacia para estos pacientes con consumo de alcohol, que quizás también eh, la citicolina nos podría, bueno, podríamos tenerlo ahí y hacer alguna prueba a ver qué, qué tal nos va, ¿no? sin ninguna evidencia, desde luego, y que desde luego el consumo de sustancias se da más en pacientes con edad temprana de comienzo y el tratamiento temprano eh, mejora el pronóstico y tener cuidado también con la polaridad eh, depresiva de los pacientes. Y nada más, muchas gracias también al, al equipo que trabaja en el hospital.